dónde, chaval? Vuelta a Cefo, ¿eh? Puede que hayan dado con una tumba, Cefo. No perdamos tiempo. Ah, lástima. Un soldado de SO habló sobre un juego jugoso. Unos créditos extra no hacen daño, ¿sabes? ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Un día de estos, los vástagos de Haxion darán contigo. ¡Ja! ¡Esos patanes! Los oiré acercarse a un parsec de aquí. Que tus hábitos con el juego no nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos. Tienes razón, claro, lo sé. Tan solo quiero desestresarme un poco de vez en cuando, ¿vale? En fin, todo eso es cosa del pasado, no es un problema. Vale, chaval, siéntate, hemos llegado. Nos aguarda un largo viaje. Estas tumbas antiguas no han sobrevivido tanto por ser fáciles de encontrar. Voy a aceptar el desafío. Ya lo veo. Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir. Siempre lo he hecho. Desde que era un niño he confiado en la fuerza. Esa lista de nombres es una prueba. Y creo que la superaré. Me gusta tu confianza. Un viaje así puede enfrentarte a desafíos que nunca has vivido. Lo entiendo. Estoy listo. Te apoyamos, Cal. El mundo natal de los Cefo. Córdoba pasaría mucho tiempo aquí. Córdoba se pasó la vida estudiando la historia de la galaxia en muchos sitios diferentes. Y me arrastró a algunas expediciones. Fue educativo. ¿Pensaba mucho en el pasado? Pensaba en el futuro, pero no hay futuro sin pasado. Aquí tampoco hay soldados de asalto. Habrán ido a buscar la tumba.
Eso es bueno para nosotros, pero las cuevas estarán a rebosar. Haré lo que pueda para vigilar sus movimientos. Aquí hay algo que no encaja. El Imperio no da su brazo a torcer. Sí, yo también lo creo. Tened cuidado, ¿vale? Tú también. ¿Es por ahí? Vale. ¿Después de las locuras que hemos hecho? Pues claro. ¡Ayúdame, bebé! Este es rápido. Solo necesito concentrarme. Dede, necesito ayuda. Gracias, bebé. Si no miras qué hay, no te quedas a gusto. ¿Qué es eso, bebé?
trabajo, bebé. Hace años. Dede, necesito ayuda.
¡Ayúdame, bebé!